Y en la ciudad de Huaraz se registró el primer caso en todo el país de condena por el delito de minería ilegal. La Corte Superior de Justicia sentenció a 8 años de prisión y al pago de 15.000 soles de reparación a un hombre que fue encontrado extrayendo minerales en la región. Veamos. La Corte Superior de Justicia de Ancash sancionó a Selfio Gregorio Albújar Cerda con 8 años de prisión y al pago de 15.000 nuevos soles de reparación civil a favor del Estado por el delito de minería ilegal. Selfio Cerda fue encontrado extrayendo mineral en la zona protegida del Parque Nacional Huascarán, en la provincia de Asunción. Este es el primer caso de condena por el delito de minería ilegal. Definitivamente que desde la información que se cuenta es el primer precedente y antecedente que tenemos hasta la fecha, y al parecer esto sería también a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? El atentado al medio ambiente y contaminación fue identificado durante las acciones de interdicción contra la minería ilegal realizadas en el 2012. Debido a que el acusado no concurrió a la audiencia, se ordenó la requisitoria de ley para su inmediata ubicación, captura e internamiento en el establecimiento penal de sentenciados de Huaraz.